A ver, si estamos preparados, es tiempo de empezar. Buenos días, buongiorno. Y les doy una cordial bienvenida de la ciudad de Torino, bajo las nubes. Bienvenida a nuestros panelistas. Hoy tenemos un panel de alto nivel organizado dentro del 15º IGF de la ONU. La lista de panelistas parece muy interesante y antes de empezar voy a presentar nuestros panelistas. Quiero dar la bienvenida al señor Víctor Harrison, comisionario de Asuntos Económicos de la Unión Africana. También una bienvenida a la señora Daniela Brunstrup, directora general adjunta y jefa del marco regulatorio para la política digital, la política postal y los asuntos internacionales y los medios de comunicación del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. Una bienvenida a Armida Salsiag Al-Shabana, subsecretaria general de las Naciones Unidas de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, el señor Yi Xiaosun, director general adjunto de la OMC, y bienvenida al señor Daniel Trujillo, vicepresidente ejecutivo, director general de Ética y Cumplimiento de Walmart. También doy una bienvenida a Gillian Marcel, de Resilience Capital Ventures Sociedad Limitada. Una bienvenida cordial al señor Mukisha Kitui, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y finalmente, una bienvenida para el señor Edward Anderson, oficial principal de información y director del Departamento de Tecnología de la Información del Fondo Monetario Internacional. Estamos en el centro de la pandemia. Las economías de los países de todo el mundo se ven afectadas fuertemente por la pandemia del COVID-19. Como consecuencia, no podemos vernos de forma presencial hoy. Y lo hacemos de forma remota gracias a los métodos digitales. El uso de las tecnologías digitales puede ayudar a reducir las consecuencias negativas o dañinas, y puede significar más trabajo remoto, más comercio remoto en el mundo en general. Sabemos que este proceso en muchas áreas de la economía puede despertar ciertas preocupaciones en cuanto al acceso, desigualdades, aspectos relacionados con la seguridad. El secretario general, el señor Guterres, se comprometió a que antes de que termine el año, creáramos una hoja de ruta de cooperación digital. Es un documento clave en el proceso de crear unas relaciones digitales mejores en todo el mundo. Y por eso hemos organizado este panel de alto nivel. Vamos a hablar del papel de Internet y las políticas digitales públicas. Vamos a pensar qué papel pueden jugar desde el punto de vista de la recuperación económica en los tiempos post-pandémicos y cuáles son las mejoras que necesitamos en el futuro. Ahora pido a cada uno de los panelistas que activen sus micrófonos uno por uno y cámaras para que podamos empezar nuestro panel. Tienen 3 minutos como máximo para responder a cada pregunta. La primera pregunta al señor Harrison de la Unión Africana. Estoy pensando cómo COVID-19 ha afectado a las economías africanas. En su opinión, ¿qué políticas del uso de las tecnologías digitales podrían reducir las consecuencias negativas
a la economía y qué soluciones deben ser las más prioritarias. Prioritarias, una palabra bastante difícil de pronunciar para un italiano. Bueno, en italiano tampoco me va bien con esta palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. La pandemia de la COVID-19 tiene consecuencias importantes socioeconómicas también en África. Y en cuanto al impacto económico, creo que deberíamos hablar de la recesión 4,9%. Hasta 2,1%. Estas son las estimaciones de la Unión Africana. La pérdida, al menos en cuanto en los dólares, 65 miles de millones son las pérdidas relacionadas con las transacciones en el comercio internacional y también una reducción significativa de precios de varias mercancías. Aumento de la inflación y pérdidas en cuanto a los ingresos públicos, como también fuentes de financiación exteriores, apoyo para los países africanos. Al mismo tiempo, los gastos públicos crecen en relación con los costes crecientes de los servicios sanitarios imprescindibles para luchar contra las consecuencias de la pandemia. Además, la crisis alimenticia ha llevado a bajar la producción de los alimentos de más o menos un 2,6%. La producción industrial es ahora más lenta, la industria se ve más debilitada, también la agricultura, el turismo y en general la industria alimenticia. Todos estos sectores de la economía han sido afectadas por la pandemia. Entonces, la pandemia ha tenido una influencia muy grande no solo a la salud, pero también ha intensificado los problemas sociales que llevan a la pobreza, riesgo de sufrir hambre o perder el empleo. Nuestro departamento económico este año, en el mes de octubre, publicó un informe sobre las consecuencias socioeconómicas en África. Y el informe incluye un párrafo sobre el uso de la digitalización que podría ser una respuesta a muchas de nuestras preguntas. Es decir, las políticas basadas en las tecnologías digitales en África deberían ser tan beneficiosas como una revolución industrial. Y es nuestra estrategia para África para los años 2020-2023. Según el Banco Mundial, la realización de este objetivo sobre Internet de bajo coste en África llevaría a un incremento del PIB africano de un 2% anualmente. La apariencia de áreas digitales ya ha ofrecido amplias posibilidades que podrían ser respuesta a los problemas de la transformación económica de África. Les doy algunos ejemplos. En primer lugar, la digitalización va bastante rápido. En la agricultura, por ejemplo, en Nigeria y en Ghana, Camerún también. En reacción a la pandemia de la COVID-19, muchos países empezaron a usar tecnologías para monitorear el progreso del virus. Madagascar ha creado una plataforma digital que permite identificar y rastrear de forma efectiva los casos de infecciones. También en la educación se notan efectos positivos. Las universidades en Egipto o Sudáfrica, servicios financieros también se han desarrollado en África, dando impacto positivo a la inclusión financiera.
también áreas de libre comercio en el continente africano. Es uno de nuestros proyectos más importantes. Van a funcionar a partir de enero 2021. Tales áreas deben incrementar los intercambios comerciales de entre 15 y 25%. También va a mejorar la cooperación comercial y tiene un potencial de crear o asegurar la creación de una plataforma adecuada para un intercambio comercial digital que puede ser la fuerza motriz de la transformación económica en África, que todavía es lo que todavía queda por hacer. Muchas gracias, señor comisario, por comentar estas soluciones digitales que potencialmente pueden ayudar a África en la resolución de problemas que sufre África, sobre todo me refiero a la crisis de hambre. Y me parece que la situación en Alemania es completamente diferente. Sin embargo, las dificultades son diferentes. Ahora doy la palabra a la señora Daniela Brunstrup. ¿Cómo la pandemia de la COVID-19 ha afectado a Alemania y qué tecnologías, soluciones digitales prevén ustedes? Muchas gracias. Buenos días, señorías. Me parece que para nosotros en Alemania la pandemia ha llevado al desarrollo de unas áreas sorprendentes en varias áreas de la vida. El operador de la red de Internet más grande de Internet tiene su sede en Frankfurt. Hay mucha más transmisión. Por ejemplo, las videoconferencias han incrementado por 120%. Transmisión de datos es de 9,1 terabytes por segundo. Y tengo el placer de decir que no hemos experimentado ninguna catástrofe en cuanto a nuestra infraestructura digital durante la pandemia. Pero el virus ha mostrado también algunos déficits digitales que tenemos en Alemania. Sin embargo, me parece que es más importante que la crisis ha dado prioridad alta a los déficits y las estrategias digitales, tecnologías digitales. La crisis ha forzado a las empresas, sobre todo a las pymes, de mejorar el rendimiento y la estabilidad financiera. Nuestro gobierno ha decidido apoyar adicionalmente diferentes subvenciones para las pymes, entre otras. Más y más personas esperan que cada servicio sea posible de forma remota. Y nosotros vamos a apoyar estas soluciones introduciendo una nueva ley sobre las actividades digitales. Una cosa clave es también el rastreo, el seguimiento de contactos en contexto de la pandemia. Esto no sería posible sin tener las aplicaciones digitales. En Alemania, la aplicación de rastreo de coronavirus es un ejemplo perfecto de cómo las tecnologías digitales nos pueden ayudar en la lucha contra la pandemia, pero esto va a funcionar siempre y cuando los ciudadanos tengan confianza en esta solución. Por esto es tan importante la transparencia y el almacenamiento adecuado de datos. Esto es para nosotros tan importante como la regla que esto debe usarse por todos, accesible para todos. Más de 80 millones de personas en Alemania ahora usan esta aplicación de alerta y cada dos segundos alguien descarga esta aplicación de uno de los servidores. Y nosotros estamos empezando a explorar el potencial amplio de la educación digital. Esta experiencia de la pandemia ha mostrado que la educación digital es posible, es viable y es algo justificado, algo que tiene sentido.
En realidad hemos tenido que enfrentar varias dificultades económicas resultantes de la crisis, pero ahora miramos de una forma mucho más optimista hacia el año 2021 y esperamos un crecimiento económico de 4,4% en Alemania el año que viene. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Has comentado que me resulta que todos los servicios se pueden digitalizar. Este es el futuro. Y de esta manera puedo poner la pregunta a Alicia Bana, subsecretario general de la ONU de la zona para Asia y el Pacífico, porque es una zona muy relevante en cuanto a las innovaciones, pero también es una región donde se está abriendo la brecha digital, donde las diferencias se hacen cada vez más profundas, donde surgen nuevas brechas de desarrollo que se hacen más patentes en la época de pandemia. Por eso me gustaría que nos cuentes algo sobre la región, la brecha digital y cuáles son los planes para poder solucionar el problema. Muchas gracias, Marco. Gracias por esa pregunta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Yo creo que primero me voy a responder la primera pregunta referente a esos temas de ámbito regional. Nuestra región es una región muy diversificada, pero también en un cambio continuo en cuanto a la brecha digital o conectividad a Internet. El aspecto característico de la región consiste en que tengamos como tres velocidades en cuanto a acceso a Internet. Es decir, tenemos países que son países de economía muy desarrollada, que son pioneros en las tecnologías digitales. En caso de estos países, la red allí existente no es solamente 4G, ya 5G o incluso se habla de 6G y el uso de Internet para las telecomunicaciones es algo absolutamente universal y existe. Pero por otro lado, hay países menos desarrollados de un PIB promedio, o sea, mediano, y mediano bajo algunos de esos países. Estamos en estas zonas del PIB medio y allí hay bastante dinámica en cuanto a paliar el tema de la brecha digital, pero sí se conservan desigualdades en el ámbito de distintos países. Entonces, sigue habiendo estas diferencias. El tercer grupo de países son países que todavía tienen muy limitada la conectividad a Internet. Y como 2,3% de miles de millones de personas quedan con un acceso a Internet como mínimo limitado. 4,6 es la población total de la región. Entonces, la mitad más o menos permanece sin acceso a Internet. Son países en desarrollo o poco desarrollados donde acceso a Internet de banda ancha resulta demasiado caro para la mayoría de la población. Y pasando ya a las soluciones que se proponen, pues supuesto, tenemos que hacer referencia a la brecha digital, algo que adquiere una importancia especial en esos momentos. Entonces, ¿qué hacer para solucionar el problema de la brecha? ¿Qué hacer una vez finalizada la pandemia de COVID-19? Paquetes de ayudas, asistencia, es algo que hay que dar prioridad, es decir, al desarrollo de las infraestructuras digitales. Nos referimos
tanto a software como a hardware, a los equipos, esos países tienen que luchar por conseguir grandes inversiones. Hay que planificar estas redes pensando ya en las redes de siguientes generaciones. En caso contrario, van a quedar atrás esos países y tienen mucho que recuperar. ¿Y cómo animar, cómo incentivar el desarrollo de modelos de negocio que promuevan el desarrollo de competencias digitales? Un elemento muy importante es cómo adaptar esas soluciones, cómo crear competencias digitales dentro de formación continua. Muchas gracias. Hemos oído números increíbles, 2,3 miles de millones de personas que quedan fuera de línea, lo que quiere decir que hay en todo el mundo personas que se encuentran en toda un abanico de situaciones muy distintas. Ahora, yo creo que es el momento de dirigir al señor Yi de la Organización Mundial de Comercio. ¿Es posible, en su opinión, que el comercio favorezca el progreso para limitar las consecuencias de la pandemia? ¿Qué hacer para que el comercio se haga más amigable para toda la población del globo terráqueo? Muchas gracias, señor presidente. Nosotros en la OMS sabemos que las tecnologías digitales son imprescindibles en cuanto al desarrollo de relaciones económicas. La crisis actual no solamente confirma esta convicción, sino también las hace más fuertes todavía. Y de esta forma, la OMC indica que la pandemia afecta a todo el mundo. El comercio mundial ha desacelerado todavía antes de la pandemia. En cuanto a los valores en dólares, en un 21% comparado con el año anterior, los servicios comerciales se han reducido en un 20%. También los canales de distribución en todo el mundo quedaron distorsionados. Las prioridades comerciales se centraron en los productos básicos y también se promovió el comercio electrónico. Y en cuanto a los servicios, sobre todo, se vio perjudicado el turismo por razones obvias, pero al mismo tiempo aumentó la demanda de muchos servicios en línea, conferencias, vídeo, herramientas de teletrabajo, de teleestudio, de ocio, resultaron ser parte imprescindible para la vida actual. Por eso la pandemia y resultados afectan muchísimos ámbitos de nuestro trabajo en la OMC. Los países intentamos trabajar conjuntamente para crear infraestructuras necesarias que puedan favorecer el flujo comercial, el flujo de comercio, ese comercio digital. También pretendemos incentivar las pymes para entrar en el mundo de comercio electrónico. Nuestro trabajo en este ámbito lo llevamos a cabo siempre con la idea de que el comercio pueda favorecer el desarrollo y recuperación económica después de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que tenemos un momento para pasar a otro aspecto del mundo de la OMC, que es como un árbitro del comercio internacional. Pasamos a Daniel Trujillo, que es uno de los presidentes de Walmart, es decir, uno de los
de las redes de comercio al por menor más grandes del mundo. Me gustaría saber cómo, en su opinión, la pandemia ha afectado su forma de trabajar. En nuestro periódico, La Stampa, publicamos un artículo explicando que están contratando a más personal, que renuncian a una parte de los robots que había en la red de Walmart. ¿Cuál es su respuesta a la pandemia? Muchas gracias por darme la oportunidad de pronunciarme ante ustedes. A mí me gustaría referirme a tres aspectos claves. Primero, los déficits relacionados con la gestión electrónica. También quiero mencionar el tema de licencias y permisos. La pandemia ha indicado enormes déficits en cuanto a la digitalización de servicios administrativos. Quedaron paralizados en gran medida en los tiempos de confinamiento porque todo se basaba en papel, en contactos directos. Pero al mismo tiempo pudimos ver una enorme aceleración de paso a los servicios electrónicos. Nuestra experiencia del sector privado nos permite observar cómo los clientes y los proveedores encontraron maneras de digitalizar su trabajo. Se trata de cambiar la oferta dirigida al cliente y ya sabemos que es viable, que se puede hacer. Estamos intentando trabajar con la mayor velocidad posible, considerando las autorizaciones y permisos. Por supuesto, la digitalización goza de una prioridad importante y nos lo planteamos de esta manera por distintas razones. Primero, los incentivos de distintos tipos. Subvenciones estatales posiblemente ya han llegado a su límite. Por eso, lo que necesitamos son inversiones llevadas a cabo por el sector privado. Y es algo que nos hace patente la pandemia, o sea, retrasos en este ámbito. Entonces, pretendemos crear nuevas iniciativas en este sentido. Y luego, los sistemas de licencias y autorizaciones abarcan también el mercado inmobiliario, tanto el mercado de inmobiliario privado como de inversiones de empresas. Cada empresa que quiere desarrollarse, ampliar sus actividades, tiene que referirse a eso, considerar esa enorme cantidad de servicios a ofrecer en el mercado, tanto público como privado. Entonces, este es el punto de partida para pasar a la economía digital. Estas formas de otorgamiento de licencias y autorizaciones históricamente siempre tropezaban con el problema de la corrupción y parece que la digitalización puede mejorar la importancia de los criterios objetivos. Es decir, la digitalización del sistema de licencias y autorizaciones ha de ser una prioridad con cara al desarrollo y recuperación después de la COVID-19. Y ha de ser igualmente importante para el sector público como privado. Muchas gracias. También los gobiernos y las instituciones globales pueden hacer. Es una pregunta importante, por eso quiero pasar la palabra a Makisa Kitui, que es secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo aprovechar las tecnologías de forma ética nos permite solucionar o paliar los problemas relacionados con la brecha digital? Pero la pregunta es también una pregunta que viene del chat. ¿Cómo es la situación de impuestos locales? ¿Eso es algo bueno o malo desde este punto de vista? Muchas gracias. Quiero agradecer a los excelentes panelistas para sus ideas
frescas que han compartido. En cuanto a las cuestiones relacionadas con la ética y los retos prácticos para los gobiernos, nosotros intentamos tomar una perspectiva mirando a los retos interiores resultantes de la pandemia y cómo, de qué manera la pandemia fortalece los retos ya existentes. Todo esto resulta de varias otras áreas. Las grandes empresas que posean enormes plataformas se han visto los beneficiarios más grandes de la pandemia. El índice Doge ha bajado significativamente. AG ha crecido, por otra parte. Las empresas como Alibaba, Microsoft, Amazon, su negocio creció entre un 40 y 50%. Es decir, es indudable que la amenaza para algunos es una buena situación para otros. El reto principal es el siguiente. Los que no están preparados para la economía digital han sido empujados más abajo, teniendo en cuenta estos retos. Hemos hecho un estudio en 23 países en vías de desarrollo, preguntando a negocios y gobiernos cuáles son los retos principales relacionados con el significado de la inclusión social durante la pandemia. El 50% del mundo de los negocios dijo que se trata del coste alto de los servicios ofrecidos en banda ancha existentes antes de la pandemia. Esto en especial se refiere al periodo de la transición de negocio al mundo virtual. Otra cosa, en los países donde los gobiernos no apoyan la prioridad del comercio en Internet, seguimos con problemas de infraestructuras, problemas de falta de marcos regulatorios claros y las consecuencias en cuanto a los impuestos, consecuencias fiscales. Hay una presión y, de hecho, las autoridades fiscales de los países quieren tener más ingresos, por eso los impuestos crecen. No solo se trata de falta de apoyo, pero también las startups digitales tienen un punto de entrada que les hace la vida muy difícil de desarrollar en contexto de tener que pagar impuestos altos. Nosotros sabemos y entendemos que el comercio por Internet, las cuestiones fiscales y la logística transfronteriza son un reto. Yo soy de África Oriental, donde tenemos una capacidad creciente de llevar a domicilio las mercancías compradas online. Hay límites en cuanto al transporte en camiones por fronteras. Por ejemplo, la frontera entre Kenia y Uganda, hay camiones que están en una cola de 50 kilómetros por problemas en interpretar las leyes y las regulaciones en los puntos de control aduanero. Y por esto los problemas un poco digitales crecen también. Y ahora volviendo a la pregunta relacionada con la imposición. Ahora ya sabemos qué pasó en 2019. Hablamos de falta de igualdad, de la brecha digital, de varias soluciones diferentes. Esto quiere decir que estamos hablando de tales soluciones. Por eso podemos hacer una pregunta. ¿Qué pueden hacer los consumidores también en el contexto de desarrollar varios servicios que aparecen sobre todo en el espacio digital? Esto se relaciona en gran manera con las soluciones ya existentes. Debemos recordar aquel debate y nuestro debate debe referirse también a las cuestiones observadas. Hablamos de la OMC y de los niveles donde tenemos que ver con la competencia digital.
Aparte de esto, esto llega al hecho que el orden digital se ve fragmentarizado. Pero hay más cuestiones concretas que se refieren a cómo se puede usar la regla ad minimis o paquetes digitales en cuanto a la compra de mercancías y cómo es la situación en países particulares y también la imposición de mercancías importadas, retos relacionados con el valor de lo que se monetiza por empresas presentes en las plataformas digitales. Esto debería ser una ventaja para la base de nuestra sociedad. Además, aparece el tema de poner impuestos y también la cuestión de aduanas en las fronteras. Esto llega a un punto donde las condiciones son insuficientes desde la perspectiva del desarrollo. Tenemos que escuchar las voces que dicen que, de hecho, hay que acelerar para reducir esta brecha enorme. Esta es nuestra reacción. Gracias. Muchas gracias. Lo que ha dicho antes sobre las aduanas digitales. Esto es muy importante porque también se refiere al tema de la educación digital. De nuevo, volvemos al principio de la historia. Esto quiere decir que necesitamos un esfuerzo público y necesitamos inversiones. Doctora Marcel, es fundadora y miembro gerente de Resilience Capital Ventures. Usted se ocupa de inversiones en mercados emergentes y fortalecimiento del crecimiento, apoyo a una vida mejor para todos. Señora doctora, ¿nos podría decir cómo la tecnología digital, desde el punto de vista de la ayuda para el mundo, sobre todo en referencia a los mercados emergentes y los que tienen menos suerte en el mundo en contexto del COVID-19, qué puede comentar? ¿Me escuchan? ¿Me oyen bien? Sí, gracias. En primer lugar, muchas gracias a los demás panelistas que han introducido muy bien nuestra conversación. Hablando de inversiones, quiero enfatizar varios aspectos. Creo que la pandemia de COVID-19, de una forma muy clara, ha identificado las diferencias estructurales en varios lugares del mundo. La crisis económica que apareció en relación de la COVID-19 no es la misma crisis en todo el mundo. Para los países o mercados emergentes que no habían participado mucho en la economía digital, pues para ellos esta situación es mucho más intensa y más difícil que en los demás países. Como consecuencia, la división de la economía digital de la economía real se ha sentido en países como Gran Bretaña o países europeos de Europa Occidental, y en especial en los Estados Unidos, y el secretario general me pidió que comentara esto. Cuando hablamos de separar los actores muy grandes en la economía digital que han experimentado un crecimiento enorme de su valor del mercado, al mismo tiempo tenemos que ver con una crisis significativa en otras partes de la economía, y esto se nota en la escala global. Lo que observamos en el mundo es que la crisis ha mostrado de manera muy clara una falta estructural de equilibrio en el mundo. Tengo que admitir también que hay cierta esperanza a razones de optimismo, porque vemos muchos flujos de fondos de inversión, alocaciones de capital para ciertas regiones. Pero nosotros no lo vemos, y de esto resulta mi recomendación en cuanto a la política. No somos testigos de una aceleración de modelos mixtos de finanzas. Cuando hablo de finanzas mixtas, no solo quiero decir que tenemos que ver con el sector privado y público. También es importante subrayar
otras formas de capital que el capital de carácter financiero. Entonces, si este tipo de enfoque se observa, no sé, el sistema de las Naciones Unidas podría ser un líder de esto. Entonces, podríamos resolver los problemas relacionados con el problema que antes de la COVID-19 todas esas tecnologías eran construidas socialmente. Debemos analizar si nos falta contacto con la UIT o con la sociedad en general. Bueno, este tema ya ha aparecido antes. Pues, ¿qué es lo que faltó en los últimos 20 años? ¿Por qué no hemos sido capaces de anticipar esta brecha digital de un tamaño tan grande? También tenemos que ver con una brecha de género. ¿Cómo se manifiesta la brecha digital? No es neutral para la brecha de género. Bueno, en el pasado hubiéramos podido analizar otras soluciones que de momento nos llevarían a una situación mejor para los grupos debilitados. Observo mucho las partes interesadas. Me gusta observar, por ejemplo, la coalición de la economía verde que se concentra en garantizar que los fondos, los estímulos se realicen en los países en vías de desarrollo, que se usen de manera buena y que todo se base en la ética y las cuestiones de inclusión. Por una parte, tenemos que ver con una crisis, pero si de verdad estos momentos intensivos los aprovechamos en nuestro trabajo y creamos líneas de política que de hecho se han visto paradas. Muchas gracias, señora doctora. Parece de lo que dicen ustedes que la COVID-19 dibuja ciertas líneas, fortalece las fronteras, fortalece el desequilibrio. Ahora el señor Anderson, representante del Fondo Monetario Internacional, ¿usted podría decir su opinión sobre, expresar su opinión sobre el papel de la tecnología en contexto de la crisis y también en contexto del hecho de que hemos cambiado la manera de trabajar, sobre todo trabajamos desde casa, de forma remota, por esto tenemos otro tipo de relaciones profesionales? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar, señor doctor Anderson? En primer lugar, muchas gracias, Marco, y gracias a todos los panelistas. Como director ejecutivo de la FMI, tengo que decir que la digitalización es un ganador de la crisis. La crisis tiene tres fases. La primera es que los países tuvieron que reducir el número de varias medidas de confinamiento. En segundo lugar, se deben recuperar después de la crisis, construyendo una economía más resistente. La tecnología e Internet juegan un papel diferente en cada fase. La fase 1, como se ha explicado antes, se relaciona con el acceso a Internet y este acceso incluye el acceso del comercio internacional y los servicios de educación digital y de pagos digitales. Muchos países avanzados observan que es necesario de salir de esta crisis y verse más resistente. En cuanto a las ventajas de la tecnología, quiero compartir mis observaciones en cuanto al riesgo digital y las limitaciones relacionadas. La tecnología no ayuda a todos de la misma forma. En cada país, sea Estados Unidos o Ghana, la crisis ha mostrado una influencia negativa significativa a la realidad digital. Los que tienen acceso a Internet pueden permitirse mucho, son los que pueden usar estas tecnologías. De momento, los países deben concentrar sus esfuerzos para garantizar acceso a las poblaciones más alejadas físicamente y económicamente. Deben también garantizar acceso a los que tienen limitaciones en cuanto a las habilidades o competencias de usar sistemas
digitales. Otra cosa, las mujeres se han visto especialmente afectadas y la doctora Marcel la ha mencionado. A menudo ellas son las que tienen un trabajo que no se puede hacer de forma remota o cuidan de los niños. Países como Togo o Pakistán han entendido este problema y empezado a usar los smartphones para arrancar con programas de enviar dinero a las mujeres. Esto tiene un sentido económico. Y finalmente, un nivel más alto de digitalización, más servicios digitales, significa más riesgos digitales. Y una gestión apropiada de los riesgos digitales, esto es un aspecto que no puede ser olvidado. Nosotros, en el sector público y privado también, somos responsables por realizar las tareas para crear un nuevo mundo que sea seguro, equilibrado y fuerte. La cuestión de la seguridad también es importante. Debemos evitar que la brecha digital se haga más grande. Los datos no pueden estar en solo un grupo pequeño de empresas tecnológicas. La privacidad se ve mucho más crítica que antes porque producimos muchos datos en el nuevo mundo digital. Muchas gracias. Estamos andando escasos de tiempo. El retraso por el momento todavía es aceptable. Ha comentado que el ganador principal de la crisis es el sector digital. ¿Realmente es así? Porque luego hablaste también de los problemas que surgen. Entonces, ahora, yo creo, invito a todos ustedes a participar en el papel de Internet y también de las políticas digitales públicas para intentar solucionar problemas que existen, aunque la situación parece que está mejorando un poco. Pero al mismo tiempo podemos observar el enorme número de personas que no tienen acceso a Internet. Incluso aquí en Turín tenemos un compañero que tiene que acudir a la oficina a diario porque vive en una zona de la ciudad donde la conexión a Internet es de tan mala calidad que no puede trabajar desde su casa. Y hablo del norte de Italia, una zona presuntamente muy desarrollada. Y ahora, por favor, disponen de 3 minutos y volvemos a comenzar cediendo la palabra al señor Harrison de la Unión Africana. Al oír los comentarios que se han compartido hasta ahora, ¿qué diría usted a todas las partes interesadas, organizaciones internacionales, cómo acudir a ellos para conseguir su apoyo para mejorar el apoyo al desarrollo económico? ¿Hay un panaceo, algo que pueda ser útil para África? Gracias. En cuanto al ámbito de colaboración en ITP, quiero llamar la atención a 3 temas que son muy importantes. El primero es nuestra organización. El desarrollo de digital no puede acabar con éxito si África no consigue paliar el déficit de sus infraestructuras digitales. Pero saben de sobras que estas inversiones se llevan a cabo. Otro punto, la educación. Los sistemas educativos tienen que ser reformados. Los planes de estudio y de formación en cuanto a las habilidades digitales básicas tienen que garantizar el desarrollo de estas habilidades tanto entre los jóvenes como entre los mayores y los adultos, sobre todo al terminar la pandemia COVID-19. Las habilidades digitales resultarán imprescindibles para el ejercicio de muchísimas profesiones. Otro tema de ámbito macroeconómico, distintas soluciones de naturaleza fiscal. La economía digital tiene que incluirse en las herramientas macroeconómicas y fiscales
para ofrecer soluciones digitales con cara a la transformación económica del continente. Como he mencionado con anterioridad, la transformación digital y su estrategia para África se ha concebido y se ha adaptado. Muchísimas iniciativas se han implementado para poder aprovechar esas soluciones digitales e implementar innovaciones con el fin de cambios sociales y comunidades africanas para promocionar la integración de África para que pueda beneficiarse con el desarrollo económico, el crecimiento de trabajo y también ir cerrando la brecha digital, combatiendo la pobreza. Estos son los objetivos que hay que aprovechar para la revolución digital. En este contexto, el desarrollo de colaboración entre las distintas partes interesadas es un elemento de este marco, garantizando las iniciativas presentadas. El marco de colaboración entre partes interesadas ha de crearse exactamente ajustándose a la estrategia continental, desarrollándose en el contexto de las iniciativas en pleno desarrollo. Muchas gracias. Parece que el problema africano es un problema muy importante, pero también surgen problemas en Alemania, igual que en todos los países europeos. En términos generales, lo que observamos es una enorme decaída del PIB. La doctora Bronstrup dice que en Alemania no ha habido una derrota. Es algo que esperamos de Alemania. Por otro lado, no todo ha ido como debió de hacerse. Entonces, lo que quiero preguntar, si existe algo de altas tecnologías que no se hizo, ¿qué conclusiones pueden sacar de esta situación tan difícil? Muchas gracias. Si tienes razón, han surgido problemas económicos, tal como he comentado. Es muy difícil estimar en estos momentos qué es lo que va a pasar en los próximos meses, pero el gobierno alemán actuó sin retraso, buscando soluciones para ayudar a las empresas que son las que padecen consecuencias de la crisis. Se trataba sobre todo de salvar los puestos de trabajo. El Parlamento alemán aprobó un paquete de ayuda de dimensiones históricas. Solamente después decidimos invertir todavía más en tecnologías del futuro. El doctor Marcel por eso es importante que miremos con cara al futuro cómo vencer las crisis del futuro, utilizar las tecnologías del futuro. Hablamos de las tecnologías verdes, pero también las tecnologías digitales como inversiones en la inteligencia artificial. En la red de inteligencia artificial, ordenadores cuánticos que hay en marcha dos proyectos alemanes, modernización, también incluida la modernización de las administraciones públicas. Es muy importante, ya lo hemos mencionado, que los ciudadanos puedan utilizar los servicios públicos en plataformas digitales. Por eso creemos que Alemania, al salir de la crisis, va a hacer lo posible para poder con más resistencia afrontar el futuro. Claro, importantes inversiones pueden ser una solución oportuna, pero siempre tenemos que darnos cuenta de que tenemos que buscar posibilidades de cómo hacerlo para saber dónde invertir este dinero, para que esas inversiones den resultados. Armida Alicia Banat, Asia y Pacífico.
hablamos de inversiones, hablamos de proyectos. ¿Puede usted compartir con nosotros informaciones sobre proyectos que tienen en su cartera para asegurar esa transformación digital? Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a las iniciativas que apoyamos en los países miembros y las partes interesadas, puedo compartir algunas de estas, de estos, algunos de estos proyectos. Por ejemplo, a instancia de los países de las Islas del Pacífico, y sabemos que el Pacífico forma parte de la región de Asia y el Pacífico en el contexto de acceso a Internet. Sabemos que allí no se han desarrollado inversiones adecuadas, por eso ESCAP optó por recomendar el punto de intercambio de Internet entre tres países, es Fiji, Samoa y Nueva Zelanda, que es algo que mejoró de forma significante acceso a Internet y además otros aspectos de calidad digital en esos países. Esperamos que esto se pueda también trasladar a experiencias de otros sitios de la región. Otro elemento es facilitar la colaboración transfronteriza. Es el acuerdo, el convenio de colaboración entre los países de Asia y el Pacífico, que entrará en vigor a principios del año 2021. Se trata de responder a la pregunta de no solamente cómo llevar a cabo el intercambio comercial, pero también cómo intercambiar los documentos digitales para pasar a la administración digital. De esta forma, se podrán reducir los costes de intercambio comercial, reduciendo entre un 10 y un 30% de los costes actuales. Otro ejemplo es digitalización y ciertas soluciones concretas relacionadas con la red asiática de carreteras. Hablamos de vías de transporte. Nosotros lo llamamos la red de autopistas asiáticas. Tenemos que ayudar a facilitar el flujo fluido de las mercancías entre los países. Una parte de este proceso puede digitalizarse para simplificar el transporte de la mercancía en las zonas transfronterizas. Es cómo colaboramos con los países miembros, cómo apoyamos a esos países, sobre todo en la situación de la pandemia. De esta manera podemos apoyar a soluciones como intercambio comercial en las zonas, o sea, para que crucen las fronteras de forma más simple y fluida. Muchas gracias, señora secretaria. Son soluciones que estamos buscando, sobre todo para países que parecen remotos, como son las Islas Fiji, pero es algo que tiene que ocurrir. La cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo, fue un poco interferida por la pandemia. Esto nos hizo buscar soluciones a problemas graves. Sobre todo, se trata de la gestión de datos. La economía actual se basa en los datos. Cada vez existen más datos. El señor Yi, que representa la Organización Mundial de Comercio, y me pregunto si usted puede ayudarnos a entender cómo podemos gestionar esta enorme cantidad de datos y cómo proteger estos datos. Porque el flujo libre de datos nos
simplificaría muchísimo los temas del intercambio comercial a nivel mundial. Pero sí, hace falta para este fin, hace falta capital. A ver cuáles son sus observaciones en este tema. Muchas gracias por la pregunta. Los debates en la OMC se iniciaron inmediatamente al comenzar la crisis sanitaria. Intentamos entender los riesgos de transmisión de datos. Todos los debates relativos al comercio electrónico han pasado a primera línea. El aumento de comercio electrónico y fortaleció las cadenas de suministros y es una oportunidad para el futuro, sobre todo para las pymes. Los miembros de la organización están muy comprometidos y en el desarrollo de comercio en línea. Hablamos de la gestión de datos, la ciberseguridad, ese tipo de principios. También trabajamos pensando en soluciones que puedan apoyar esta modalidad de comercio. Por supuesto, son cosas que hay que elaborar en colaboración, considerando intereses de distintas partes interesadas. Todas las negociaciones referentes al comercio electrónico se hicieron urgentes. Entramos en contacto con el sector privado, las ONGs, organizaciones de consumidores, organizando talleres, siempre buscando, tratando muchos temas, desde los temas de la salud hasta la gestión de datos. La pandemia nos ha indicado la importancia no solamente que la economía sea sostenible, pero también nos permitió ver nuevos retos. Resultó claro que los países en vías de desarrollo necesitan estas conexiones más fuertes, más desarrolladas. Por eso en la OMC nos dedicamos a los servicios de telecomunicaciones, lo que nos hace trabajar codo a codo con otras partes interesadas. Muchas gracias. Gracias. Hemos hablado sobre el papel de la administración estatal. Parece que la mayoría de los panelistas, si se trata de eso, está consciente de que no todo va como debería ir. El señor Trujillo, usted representa el mercado privado. Ha comentado sobre la importancia del proceso digital de dar licencias, permisos. Esto podría incrementar la resiliencia en contexto de la pandemia, pero ¿cómo hacerlo en práctico? ¿Cómo lo ve desde su experiencia y la experiencia de su empresa? Gracias por la pregunta. Primero, esto debe ser sencillo. La dificultad mayor en cuanto a introducir cambios por los gobiernos son los costes y la complejidad de los cambios. Entonces, si hacemos este trabajo básico de digitalización, esto incrementará nuestro potencial y los demás cambios serían más fáciles. Segundo, los jefes de Estado del mundo occidental durante la última cumbre de las Américas se comprometieron a introducir las buenas prácticas de coordinación. Aquí en los Estados Unidos este diálogo multilateral tiene lugar de forma coordinada y fijamos 5 buenas prácticas. En primer lugar, todo tiene que tener lugar en Internet, online. También los pagos y las renovaciones de los permisos, también online. Tenemos una ventanilla digital en cuanto a todo el proceso. El número 4 es todo lo vinculante debe ser accesible online y también la formación del personal clave en cuanto a la introducción de las buenas prácticas también es importante y también online. Y por último, quiero decir una cosa más.
hay una iniciativa de la OCDE en cuanto a la confianza a los negocios. Hemos mencionado las buenas prácticas. Creo que deberíamos certificar las agencias, instituciones que implementan adecuadamente las buenas prácticas. Así podemos crear un círculo de personas bien formadas que podrían movilizar a sus instituciones para que obtengan certificados, entrar en la lista. Gracias, señor Trujillo. El mercado, por supuesto, es muy importante. El mercado en algunas regiones del mundo, en especial si hablamos de las pequeñas empresas, el papel del mercado es especial. Señor Kitui, desde su punto de vista, quiero preguntar cuáles son las áreas más importantes en cuanto a las políticas donde es indispensable la cooperación de varias partes interesadas. Pero antes de preguntar, quiero mencionar algo que usted ha dicho antes. Ha dicho que se necesita internet, desarrollo digital para intensificar las actividades comerciales. Mi pregunta es si esto puede perjudicar a los empresarios pequeños en los países africanos. Es una oportunidad también, claro, pero a lo mejor es también un riesgo. ¿Qué opina? Muchas gracias. Por supuesto, la naturaleza del comercio siempre es que todo depende de la calidad del producto. Entonces, si los productos deben competir en un mercado muy competitivo, pues el rendimiento o la eficacia de la venta digital pueden hacer una presión a los empresarios pequeños. Nuestros estudios muestran que muchas startups, empresas que son presentes en Internet y empresas de logística prefieren apoyar importación más que exportación para los países en vías de desarrollo. Me parece que una parte de este fenómeno es la cuestión de la especificidad de los productos importados, pero me parece que los retos principales son los siguientes. Muchas pymes en los países en vías de desarrollo encuentran niches en las cadenas globales de valores, prestan ciertos servicios o venden ciertos productos. Y de momento la situación en la que estamos es que durante la pandemia esto solo ha intensificado lo que ya había pasado antes, es decir, unir el nacionalismo económico y las acciones económicas. Esto causó una distorsión en las cadenas de suministros globales. Hay más producción local o limitada localmente. Las tendencias en cuanto a las inversiones se hacen unas tendencias más a corto plazo, más regionales. Las oportunidades para pequeños empresarios deben adaptarse a la nueva realidad. Debemos buscar estos niches más en las cadenas regionales de suministros, en los mercados locales, sin tener en cuenta demasiado los modelos anteriores. Es imposible crear un régimen de protección de consumición y consumidores. Es imposible apoyar la logística sin la cooperación internacional. Por supuesto, aquí el comercio digital se hace más y más importante y como consecuencia la necesidad de protección del consumidor también crece. En particular, muchas personas quieren ganar adecuadamente, cometiendo infracciones, intentando hacer estafas en cuanto al comercio de, por ejemplo, los equipos sanitarios, mascarillas, etc. Necesitamos cooperación internacional si queremos frenar o reducir los cambios negativos que han tenido lugar
en hostelería, en turismo, en otros sectores de la economía. Debemos estandarizar, introducir estándares fuertes en todo el sector post-pandémico. Gracias, señor secretario. Una pregunta que apareció antes en cuanto al papel de las mujeres en el país de Sierra Leone. Esta pregunta apareció en el chat, no la podemos responder, pero por favor, si podría responder esta pregunta más tarde, al final de la sesión. Entonces, tenemos ciertas reglas. Doctora Marcel, ¿qué hacer para que el flujo de capitales sea mejor, más fluido? ¿Qué recomendaciones políticas, en su opinión, podrían facilitar la situación para permitir seguir adelante en este ámbito y crear un mejor modelo de crecimiento para el mundo? Gracias. Sobre todo, formular políticas apropiadas debe ir en el mismo ritmo que la realidad que tenemos en el mundo. Desde hace 20 años nos encontramos en una situación donde la geografía de la innovación ha cambiado gradualmente y los marcos políticos estaban sin cambiar, es decir, que se referían a la estructura de innovación y financiamiento de una forma obsoleta. Entonces debemos actualizar los marcos, también nuestros marcos mentales en cuanto a los flujos de conocimiento. Debemos pensar en una geografía multipolar. Debemos pensar en un flujo en las dos direcciones de conocimiento y no en este flujo de tecnologías obsoleto. Y aquí me gustaría dar algunos ejemplos de empresas que aparecieron en el mercado con éxito durante la pandemia. Hay empresas como Diatropics, es una empresa de Senegal que ha elaborado un equipo de pruebas de COVID de bajo coste. Tenemos una empresa de Sudáfrica que ha elaborado una aplicación de rastreo de contactos para Sudáfrica y Lesoto. Tenemos a la empresa Zeneca, que ha creado varias divisas digitales en la región del Caribe. Hay muchos ejemplos de empresas pequeñas o grandes que han aprovechado esta situación tan diferente para su beneficio. Y me parece que el papel más importante para jugar por las intervenciones políticas, como he mencionado antes, durante la pandemia hemos tenido que ver con un crecimiento de inversiones responsables, 270%. Esto se traduce en 7,1 mil millones de inversiones que se perciben como inversiones responsables, de estructura responsable, pero esto sigue debajo del 5% del total del flujo de inversiones. Muchas gracias, doctora. Nos quedan todavía casi 20 minutos. Ahora el señor Anderson del FMI. Hemos escuchado varias sugerencias interesantes y ahora una pregunta para usted. ¿Cómo las partes interesadas deberían cambiar las reglas de cooperación en cuanto a la gestión de Internet desde el punto de vista de los mejores efectos económicos? ¿Qué deberíamos hacer de una forma diferente para mejorar la situación? Queda claro que el papel, la influencia y las expectativas en cuanto a la digitalización por parte de los gobiernos y los ciudadanos han cambiado de forma significativa durante la COVID. La situación es tan diferente que podemos hablar de una era completamente diferente de digitalización. La pregunta es, ¿cómo pasar a la nueva era?
en lugar de observar cómo se desarrolla la digitalización de forma desequilibrada, como era antes de la COVID, la comunidad internacional puede adaptar una trayectoria de ir adelante para que esta crisis no se malgaste. Nosotros, desde el punto de vista de la FMI, lo percibimos como una ocasión adicional para que el día de mañana sea mejor, más justo, más verde y más inteligente. Y aquí las tecnologías de Internet juegan un papel importante. En este mundo más justo que podemos imaginar, las mujeres que han sufrido consecuencias más graves de la crisis, las mujeres deberían tener acceso igual que los hombres a Internet. Lamentablemente, en caso de los países menos adelantados, no tienen tanto acceso las mujeres que los hombres. La comunidad internacional debe pensar sobre el empoderamiento de las mujeres y garantizarles mejor acceso a la red. Los programas que tienen lugar en Togo, Tanzania, Zambia, se han experimentado con teléfonos gratuitos para mujeres con éxito. Esto tiene sentido económico. Sabemos que dar más acceso a Internet, que empieza aquí Internet por 10% de la población, podría incrementar realmente el PIB de incluso 4%. Y para terminar, ahora más que nunca, las partes interesadas deben referirse al problema de los 30 y pico % del planeta que no tiene acceso a Internet. Y el sector privado en el mundo post-COVID va a tener un papel clave para jugar. Las organizaciones como SpaceX, que por ejemplo envían satélites a la órbita baja de la Tierra. Gracias a esto, el año que viene todo el mundo va a tener acceso al Internet de banda alta, siempre y cuando tengamos electricidad. Estos satélites de órbita baja puedan reducir la pobreza para miles de millones de personas de forma revolucionaria, pero para que todo esto tenga lugar hay que cooperar de forma inteligente entre todos los actores de forma justa y verde. Gracias. Muchísimas gracias, director. Tenemos solamente 2 minutos de retraso. Yo creo que vamos muy bien de tiempo, entonces. Y quiero aprovechar la oportunidad para que cada uno de ustedes pueda pronunciarse. Y lo que espero es que expresen sus compromisos en nombre de las entidades que representan. Por favor, sean muy concisos, hasta 1 minuto. Hablamos del futuro, pues por supuesto hay muchas incógnitas, pero comencemos desde el inicio. Hasta 1 minuto, el señor Harrison de la Unión Africana. Muchas gracias. En cuanto a África, la colaboración entre el gobierno, el sector privado y otras partes interesadas tienen una importancia clave. Por eso yo voy a pedir, llamar a todas las partes interesadas de acelerar las estrategias digitales, o sea, acelerar la implementación de la estrategia. Sí, es necesario. La doctora Brenstrup del Ministerio Alemán. Conecte el micrófono, por favor, que tiene apagado el micrófono ahora. Disculpen, hemos tenido un problema técnico. ¿Ya me oyen? Sí. Siento el problema. Durante un momento he perdido la comunicación. No sé si he oído bien la pregunta, lo que se espera de mí. Solamente quiero comentar que el año pasado se celebró la reunión de IGF en Alemania y seguimos obligados a continuar con los objetivos del año pasado. Queremos continuar el debate internacional. Lo que intentamos es simplificar el proceso de facilitar la implementación de los puntos 5A y 5B
También que lo que pretendemos es que los parlamentarios de todo el mundo participen en esto. Ayer tuvimos una sesión, los parlamentarios intentaron ponerse de acuerdo para coordinar su colaboración con la, el IGF. Muchas gracias, doctora. También agradecemos a su gobierno. Ahora la secretaria adjunta en nombre de CESPAP. CESPAP continúa comprometido para acelerar y adaptar la implementación de la iniciativa Superhighway para Asia y Pacífico, superautopista. Lo que queremos es que la digitalización acelerada se implemente cuanto antes. Queremos optar por empoderamiento de las mujeres dirigiendo inversiones digitales y financieras para las mujeres. Hablamos de los países menos desarrollados. También queremos animar a los jóvenes empresarios para buscar soluciones innovadoras y digitales. Muchas gracias. El señor Yu ahora en nombre de la OMC. Muchas gracias. Nuestras experiencias anteriores indican que tenemos que imaginarnos nuevas soluciones digitales que puedan promocionar la recuperación económica y creación de puestos de trabajo. Es cosa clara que redes de comunicación mundiales confirmaron su papel en cuanto a ofrecimiento de los servicios básicos y de intercambio de mercancías. Estamos convencidos de que el comercio no es un obstáculo, sino una solución. Queremos hacer lo posible para aumentar el nivel de confianza y previsibilidad por parte de los consumidores como de los productores. Solamente puedo decir que vamos a intentar facilitar el flujo transfronterizo de servicios y productos y para cerrar la brecha digital, sobre todo respecto a los países en desarrollo y las pymes. Igualar este nivel, lo de cerrar la brecha, es algo muy importante. Ahora, quiero comenzar dos cosas. El mundo empresarial estadounidense quiere comprometerse. Hemos firmado acuerdos para apoyar técnicamente y económicamente la implementación de sistemas de buenas prácticas referentes a esas autorizaciones y licencias digitales. Aparte de eso, me siento orgulloso de ser uno de los socios fundadores de la iniciativa Trust in Business dentro de la OCDE. Nos comprometimos a implementar buenas prácticas en el sector privado correspondiendo a lo que está haciendo el sector público. Ahora el señor Mikisa Kitui. Quiero centrarme en las soluciones que se basan en el diálogo. Se trata de mantener el aspecto sostenible. La crisis se debe también a las desigualdades que surgen de la globalización. Estamos entrando en la época digital, en lo que espero que podrá igualar la distribución de beneficios. Hablamos de riesgos creados por grandes plataformas, grandes empresas. Son temas que seguirán siendo importantes, pero en el futuro tenemos que evaluar basándonos en los hechos de cómo la economía digital influye en los grupos más desfavorecidos, como por ejemplo las mujeres. Entonces, siempre reflexionando sobre lo ocurrido, busquemos soluciones proactivas para poder decir que llevamos a cabo una nueva visión de nuestro mundo. Una vez más, la doctora Marcel, muchas gracias. Gracias al IGF.
Agradezco la creación de un foro donde poder luchar por sistemas y por un cambio de planteamiento para poder reflexionar sobre posibilidades de conseguir compromiso del capital, capital económico, pero no solamente. Se trata de ofrecer un desarrollo sostenible para la humanidad, sabiendo solucionar problemas de desigualdades sociales, pero al mismo tiempo incentivando las inversiones, pensando en las plataformas digitales, en una sociedad digital. Por eso yo voy a continuar trabajando en la creación de ese tipo de estrategias, luchando siempre por estas formas de funcionamiento de la comunidad internacional. Muchísimas gracias. Ahora el señor Anderson del FMI. Una vez más, gracias al IGF y a ti, Marcos, personalmente. Sabemos que vivimos en los tiempos del valor añadido. Hay países que aceleran la implementación de soluciones digitales, también en cuanto a la moneda digital. Pero sabemos que no todos los países tienen igualdad de acceso a Internet, a las competencias digitales, pues surge riesgo de marginalización, pero también de crear un Internet más de más o menos valor. Nosotros colaboramos con distintas entidades y lo que pretendemos es tener igualdad de acceso a los pagos por Internet. Muchas gracias. Muchas gracias a IGF. Bueno, agradezco a todo el mundo. Por milagro, conseguimos hacerlo en tiempo. Nos quedan todavía 3 minutos y aprovecho este tiempo para resumir este debate. Yo creo que ha sido un panel muy interesante con ocasión del foro de gobernanza de Internet. Vivimos en tiempos de una crisis muy dolorosa, muy peligrosa. Pero también comentamos que no podemos desperdiciar esta oportunidad. La economía puede cambiar para bien. Entonces, tenemos que pensar de una forma amplia, tener una percepción amplia e invertir en la digitalización. Pero por otro lado, tenemos que tener presente que el mundo son las personas. Por eso lo digital tiene que dirigirse también a la educación. Necesitamos apoyar inversiones y hacer que esas inversiones lleguen donde hacen falta. Existe una gran demanda, lo han mencionado el representante de Walmart, pero también otros. Los servicios administrativos digitales tienen que ser más accesibles, desarrollándose de forma lo más eficaz y eficiente, y tienen que ser accesibles para todo el mundo. También hay problemas relacionados con la fiscalidad. Los sistemas impositivos tienen que concebirse de manera que pueda, por un lado, promocionar los ingresos, pero por otro lado, no sofocar a las pymes. Y también quiero hacer referencia a un asunto, hacerlo de forma breve. Yo creo que tenemos que ser más pragmáticos que políticos. Todos ustedes se involucran, dedican su tiempo, sus esfuerzos para mejorar el mundo. Y espero que una vez terminada la crisis, nos encontremos en una situación mejor de lo que podemos prever en estos momentos. Una vez más, agradezco a todos los panelistas. Un saludo desde Turín. No quiero enumerar a todos ustedes, pero es el momento cuando pueden continuar, participar en otras sesiones. Y también creo que merece
un agradecimiento al IGF por invitarme para moderar esta sesión. Les deseo lo mejor, tanto durante la pandemia como después. Nos esperan tiempos difíciles, pero espero que con un esfuerzo, con dedicación y sabiduría, podremos atravesar estos tiempos tormentosos. Muchas gracias una vez más por su atención. Gracias a todos los que participaron en esta reunión. Es todo. Muchas gracias. Hasta luego.